Mis mejores videos de 2023. Oye, Jordi, tengo hambre. Ah, pues ve a mi cocina y pues agarra lo que quieras. Hay takis, brownies, chetos, dulces y todo eso. Yo no tengo hambre ahorita. ¿Sabes qué? Mejor ya no tengo hambre. Oye, Jordi, ¿estás seguro que no tienes tanta hambre? Nope. Bueno, ahí están sus papás. Corre, corre, corre. Cuando tu primito se emociona por tronar cohetes. Primo, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo videos de TikTok. ¿Quieres tronar cohetes conmigo? Ay, no, 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 Carlitos. No. Ay, no. No quiero. Ándale, mira. Trajo unos ratoncitos, unas cebollitas. Hasta trajo unas palomitas para tomarlas. Ándale, por favor. Que no, Carlos. Además, ya estás grande. No, Carlos. Además, yo ya estoy muy grande para eso, no. Ándale, primo. Si no, no me van a dejar a ir a tronarlos. Mira. Podemos agarrar esta paloma y la ponemos encima de un bote y la tiramos para que explote muy grande. Ándale, por favor. No, Carlos, estás bien loco. ¿Cómo vas a poner los cohetes en una botella y luego tirarla? ¿Qué tal si explota la gasolinera? No, Carlos, yo no quiero. Miguel Ángel, ya vente. Vamos a comer. Espérame, voy a ir. Ahorita voy como en unos 30 minutos. Más te vale. Corran, chicos, tenemos. Tenemos que hacer lo más rápido posible porque me debo de ir a comer. Pollito. Amigos, ya me tengo que ir. Mi mamá ya me ha gritado tres veces. Ya me debo de ir. No, bro, no te puedes ir ahorita. Ahí solo faltan dos personas más. O si no, vamos a tener que empezar otro día para volver a ganarlos. Lo siento, amigos, pero mi mamá ya me gritó cuatro veces. Ya debo de ir antes que me castigue. ¿Qué vamos a comer, mamá? Ah, vamos a comer pollo. Estará listo en 5 minutos. Puedes sentarte por ahorita. En 1 hora salimos y los quiero a todos listos. Ok, todos, cómanse rápido, rápido, porque en 1 hora salimos. Ok, mami. Les quedan 15 minutos. 15 minutos. Pero si todavía no acabo de maquillarme ni de arreglarme ni de bañarme. Ey, ¿por qué? Ya pasó 1 hora. Ya tenemos que irnos. Y tú no te has cambiado ni nada. Ash. Cuando faltabas un día a la escuela. No creo que vaya a pasar nada malo que falte un día a la escuela. Total, siempre voy. Le voy a hablar a mi mejor amigo
A ver qué están haciendo. ¿Qué tal la aburrida escuela? Yo falto que ir a la escuela. ¡Qué flojera! No inventes, amigo. ¿Por qué no viniste? A la primera hora la maestra nos dejó ver una película y nos dejó meter sabritas y comida al salón. Yo también estuve viendo una película, pero desde mi cama. ¿Y sabes la niña que te gusta del grupo C? Vino a hablar por ti y trae una carta. Pero espérate, no nomás eso. También fuimos a Six Flags y nos divertimos bastante. Bueno, solo estuvimos 3 horas. La escuela también nos dio 40 puntos extras para subir nuestra calificación. Y los que no llegaron no llevan los puntos. Ah, y también la maestra hizo equipos. Equipos de 5. Y tú ya no vas a poder estar en nuestro equipo. Tristemente. ¿Pero cómo que no voy a estar en su equipo? Bueno, faltaron 5 personas de nuestra clase, tú y los otros. Entonces, te va a acomodar con ellos. Te van a acomodar con Roy, la Sabrina que te cae mal, Armando y Emilio. Con ellos te va a acomodar. Ah, no, y que cae que todos esos me caen mal. Uy. No hubiera faltado. Oh, en el autobús también pusieron una película, nos divertíamos. Y no tampoco eso. La conductora del bus se paró al McDonald's y nos compró todos comida. No inventes, también puso pantallas para que veamos lo que quiera. Pero digo que solo eso iba a ser un evento. Ya no lo vas a poder ver mañana. Entonces tristemente no viniste. ¿Y por qué falté? Cuando en la escuela te daban tus libros del año. Bueno, a todos. Bueno, niños, entonces este es el casi, casi último día de escuela. Entonces, ahora les vamos a dar sus libros del año que tienen fotos, ¿ok? Cuando se tomaron. Y si veo a alguien riéndose de alguien, se los voy a quitar y no se los van a quedar. Oh, ok. Miguel Ángel, que tengan. A ver. Qué feo se ve Abraham. Ah, no. Yo no voy a ver esta página. Porque Abraham escogió. Porque cuando era el día que podíamos comprar lo que sea, compró la fiesta de pizza y no nos invitó. No, la peor página. Pero la fiesta de helados. Y esa le tocó a Jordi. Invita a Banjurro, Mimi, Sabrina y a mí. Ay, qué bueno. Esa es la mejor página. Gracias, Jordi. Y jaja, eso les pasa. Aquí era cuando Brandon rompió el flexible seating. Aquí era cuando era el cumpleaños de Banjurro. Y lo celebramos con una rebanada de pastel. Ay, aquí era el día de las películas. Aquí era el día de Takis, o sea, no de Takis. Que podíamos hacer lo que quiera. Y yo traje un bol y lo llené de Takis para toda la clase. Hush. Ni le quería dar a los castrosos. A ver. Aquí era cuando fuimos al Six Flags y al restaurante. Listo. ¡Oh! Mañana vamos a la Michoacana. Mañana es el casi último día de escuela. Vamos a la Michoacana para celebrar, pero el último día vamos a ir al mall a comprar lo que yo quiera para celebrar. Cuando te compras audífonos muy baratos el primer día. Wow, estos audífonos me costaron bien baratos. A $1 me costaron. Y se escuchan súper bien el segundo día. Como que hoy no se escuchan hoy tan fuertes el tercer día. Ya solo se escucha uno. Ah, pero el cuarto día. Ah, si esta tontería ya no sirve.
Cuando tu primita agarra tus cosas, pero tu mamá lo defiende. ¿Quién agarró mi teléfono? Carlos, ¿por qué tú tienes mis... ¿Por qué tú tienes mi teléfono? ¿Qué? A mí me lo prestó tu mamá. Mamá, ¿por qué le dejaste a Carlos que tenga mi teléfono? Él siempre lo quiebra y luego tenemos que ir a llevarla a agarrar un protector nuevo. ¿Por qué? Porque estaba viendo un documental de su escuela. Pero mamá, no se lo quiero prestar porque luego lo rompe. Cállate y préstaselo. No seas envidioso. Raca, taca, taca, taca. Ay, está bien. Cuando en la escuela nos llevaban a la sala de cómputo. Bueno, niños, vamos a ir a la sala de cómputo. Por favor, no se lleven botellas de agua. Solo cuaderno. Y una pluma o lápiz, no sé. O una hoja de papel si no tienen libreta. Jordi, pan burro. Ahorita yo me llevo los taquis escondidos, ¿eh? Y le quitamos la computadora a la Pepa. Sí, yo también voy a llevar las botellas de Pepsi. Están discretas, no creo que se dé cuenta. Ajá, y yo traigo los brownies, sí. No creo que se dé cuenta. No quiero que vayan corriendo en el pasillo. Y si voy y... Y cuando ya estén en la sala, estén cerca de la puerta y no entren hasta que yo llegue. Y si los veo sentados en una computadora, yo les voy a escoger su computadora. Bueno, además las computadoras van por número de lista. ¿Ya te lavaste? ¡Ey! Yo voy a repartir esta computadora. Y yo me voy a repartir esta computadora. Hay que sentarnos juntos. Si nos separa, aquí tengan una bolsa de taquis. Tengan un pedazo de brownie. Tengan una soda. Los voy a correr a ustedes tres. Así que, a ver, Miguel Ángel, tú te vas a ir a ese rincón. Allá, ¿ves esa? Donde está el póster morado y azul. En esa tú te vas a sentar. Jordi, tú te vas a sentar hasta allá atrás. La que está como hasta allá atrás. La última que está de esta línea, la segunda. Iván Burro, tú te vas a sentar. Tú te vas a sentar atrás de... Tú te vas a sentar hasta allá atrás de... No, te vas a sentar hasta allá atrás de... Sobre esas cosas, ¿ok? Ay, no. No, es que tengo mis cosas. Takis. Soda. Brownie. Takis. Soda, brownie. Aquí. Soda, brownie.